Y llegué al Teatro Maipo, donde una diva, donde una excelente actriz está haciendo un masterclass, la obra más importante de la temporada en Buenos Aires. ¿Me acompañan? Vengan, vamos a ver a Norma Leandro. Adelante. Sí, voy a entrar al camarín de una diosa, de una estrella, de una mujer talentosa. Ella es masterclass, ella es María Callas. ¿Cómo estás, querido? Muchas gracias. Que ganaste el premio en el Festival de San Sebastián. Estoy desde esta mañana festejándolo y feliz con esto. Realmente me parece como mentira. Este sol de otoño fue un sol de primavera, de verano y de invierno, todo junto, porque fue un premio muy espectacular. Sí, realmente, vos sabés que me llamó desde allá Cecilia Roseto, que va a recibir el premio en mi nombre. Le pedí por favor que hablara a ella, que subiera ella al escenario y lo recibiera. Bueno, y se lo agradeciera a la gente del festival y se lo dedicara a todos los compañeros que la hemos hecho, ¿no? A Eduardo, Miñona, a Federico y a todos ellos, ¿no? Fue hermoso hacerla y hermoso lo que está pasando con esto, ¿no? Bueno, lindo, porque ya es como si estuvieras en el Festival de San Sebastián. Estás un poco en España, un poco acá en Buenos Aires haciendo el éxito más estruendoso, Masterclass, acá en el Teatro Maipo. Y vos sabés que además es el cumpleaños de mi madre, así que esta no, mañana... No, esto era el final. Sí, ya, bueno. Yo tengo el regalo, no me lo adelantaste, dame. Ahí feliz dice, cumpleaños, feliz cumpleaños, Julien. Eso es para la señora María Luisa Robledo, sí, una estrella. Cumpleaños, y fíjate que me decía, no hay mejor regalo que me pudiste hacer que este premio de San Sebastián. Así que estamos felices, lo he festejado esta mañana con mi marido, mi hijo, mi nieto, en casa, y ahora con mis compañeros acá desde que llegué. Es una alegría muy grande. Una alegría triple, porque este éxito de Masterclass, hace poco tiempo llegó un amigo mío de Francia, de París, Jorge Piñera, y me contó que había ido a visitar el cementerio donde está María Callas, que está muy cerca de Chopin y de Edith Piaf. Y le llevó flores, y siempre María Callas tiene flores, siempre hay una flor para María Callas en el cementerio de París. Bueno, está viva, está como, viva, como todos los grandes, ¿no? Y nos ayuda todas las noches, y yo te digo que aquí, además de Agustín Alezzo, ese director maravilloso que logró que hiciéramos la obra como la hacemos, esa voz de María Callas es lo que me ayudó a armar este personaje, porque oírla es... tratar de entenderla y meterme en su alma, ¿no? Y las críticas fueron realmente espectaculares, porque acabo de leer en la puerta del Teatro Maipo todas las críticas, y las críticas fueron unánimes. Muy, muy buenas, por suerte. Bueno, contenta con la película, sí. Con Sol de Otoño, contenta con Masterclass, contenta con el cumpleaños de María Luisa, sí. Y contentos nosotros de tenerte aquí en Buenos Aires, en la Argentina, porque ella es una triunfadora en el exterior, pero es una triunfadora acá, en su propia tierra. Por suerte, vos sabés que si uno, esa gente que dice que por desgracia de pronto no es profeta en su tierra, es lo más triste que te puede pasar. Yo tengo la suerte de tener el cariño de mi gente, y eso es un premio muy grande. Bueno, yo tuve la suerte hace muchos años de trabajar con Norma Leandro en un Molière, junto a Oscar Ferriño, Walter Vidarte, un grupo de actores maravillosos. Y eso quedó en un recuerdo muy lindo mío. Éramos chicos, teníamos 7, 8 años. Sí, éramos pequeñitos así. Éramos nenes. Te felicito por este programa, me alegro muchísimo que estés aquí en el aire, que estés con todos nosotros en el espectáculo desde este otro lugar que has encontrado, que me parece bárbaro. Yo quiero mucho a la gente del espectáculo, a los grandes actores, a las grandes actrices, por eso hice Stars, Noche de Estrellas, y el primer programa la tengo a Norma Leandro. Gracias, Norma. Muchas gracias a vos. Y felicitaciones, y adelante con este programa. Muchas gracias, le doy un beso. Dentro de pocos minutos se levantará el telón en el Teatro Maipo y la señora Norma Leandro se pondrá esta ropa, este vestuario creado exclusivamente para ella, y allí personificará a María Callas. Nosotros vamos a verla, pero antes vamos a entregarle esto para su camarín, estos productos de Arex que... para maquillarla, ella no necesita, pero van a poner más linda. Muchas gracias, querido, sí que lo necesito, de verdad. ¿Sí? Que necesito, claro, bueno, que sí. Te vamos a ver desde el escenario. Hemos venido aquí a trabajar, así que si no me escuchan es culpa de ustedes, no están concentrados. Yo no pienso hablar más alto que esto, así que o se acercan o... Yo no muerdo, no juro, nada, bastante, pero no muerdo. No sé qué están diciendo de mí. No sé qué esperan. No pretenderán que cante. Bien. Ahora, comenzamos. Estuve el primer alumno. Si ustedes quieren hacer una carrera como una niña, y no me estoy
guardando la parte, no creen que sea de persona. Tienen que subyugarse a la música. Esa es la palabra. Subyugarse. ¿Ves? Los esclavos de la música. Pero que están aquí para servir al compositor. Y el compositor es Dios. Y eso sale de aquí. De las entrañas. ¿Hay alguien ahí en la luz? Hola amigos, ¿cómo les va? Y nuevamente Stars levanta el telón imaginario. Y estamos nuevamente con ustedes para la noche, para las estrellas, para las diosas, para el mundo del espectáculo, los desfiles de modas, los restaurantes y todos los grandes eventos que ocurran en la noche de Buenos Aires. Y este programa Stars, que comenzó en Mar del Plata en la temporada de verano, comienza hoy. Para ustedes, pero en aquella oportunidad tuve una madrina de lujo, una diva, una diosa, una estrella, una gran amiga mía, la señora Mirtha Legrand. Y hoy, que comenzamos nuevamente desde Buenos Aires, no podía faltar ella, su palabra, su imagen, su sonrisa. Mi amiga, la señora Mirtha Legrand. Por fin ha conseguido su programa, Albertito. Mi programa y con usted, pues. Para mí fue maravilloso. Bueno, Star, ¿qué nombre le ha puesto? Nada menos, que Star. Bueno, buena suerte y que sea un éxito. ¿Sale desde Mar del Plata? Desde Mar del Plata para todo el interior del país, toda la capital, Gran Buenos Aires, todo el país y, por supuesto, Uruguay y Paraguay. Así que usted nos podrá ver desde Uruguay. Yo voy a estar, señor José Ignacio. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación tan linda y les pido que lo apoyen, que lo ayuden muchísimo, porque es una persona extraordinaria y a ustedes les sorprenderá que no nos tuteamos. Efectivamente, tenemos una amistad de muchísimos años y no nos tuteamos, pero esto no invalida para nada el cariño que nos tenemos mutuamente. Así que, Alberto Mazzini, toda la suerte del mundo, feliz Navidad y feliz año para todos. Muchas gracias, chiquita. Buenas gracias tardes. Por esta nota. Hasta luego. Y gracias a Judith Gavani, a Patricia Dal, a Ana María Cores, a Beatriz Salomón, a Fernando Lupis, a Raúl Taibo. Bueno, tantos amigos que me han dicho arriba, en el comienzo de este programa. Y por supuesto, a toda la gente de Megavisión. También me mandaron Stars, como se llama mi programa. Estrellas, de Catherine Harvey, de Editorial Grijalbo. Pero también tengo muchos amigos que me enviaron cosas muy lindas. ¿Quién? Quique Cabrales, de Café Cabrales. Él me mandó el café, la tacita para tomar el mejor café del mundo. También la gente de Liondor me mandó los bombones que a mí me gustan tanto. Y por supuesto, los vinos Cría de Cosecha. Las estrellas tomarán el tinto, el rosado, el negro, de uno de los mejores vinos de la Argentina, Cría de Cosechas. En Broadway la hicieron Carol Channing y Ginger Rogers. En cine, por supuesto, Barbra Streisand. Después en México, Silvia Pinal. Entre nosotros, nada menos que Libertad Lamarque hace muchos años. Y ahora, una estrella del mundo, una figura que tiene un magnetismo inigualable, la señora Nati Mistral. Vengan. Acompáñenme. Qué lujo para mí esta noche. Me voy a sentar y voy a conversar con una diva, una diosa, una mujer talentosa y que está haciendo uno de los grandes éxitos acá en Buenos Aires. Ella es una triunfadora en el mundo, pero ella es mi amiga, la señora Nati Mistral. Mi vida. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, un placer y contento de estar aquí. Muy guapo, ahora gusto verle. Viéndote. Ha hecho como decimos en España, una fruta de rico y de mordedor. Muchas gracias. Ella es una mujer muy amable, muy encantadora y además tiene algo que a los argentinos les gusta mucho, que vuelve siempre. Ah, eso sí. Ya sabes que los amores primeros son los que no se olvidan. Y yo de América es el primer país que pisé. Y entonces se formó eso que se llama, que vosotros llamáis metejón. Y que nosotros llamamos un amor a primera vista que no sabe, que no podrías explicar por qué. Bueno, muchas cosas hay que explicarlas. Estar enamorado de la Argentina no es ninguna novedad. Pero quiero decir que se produjo eso.
Y entonces, desde entonces, fíjate que fue el año 64 la primera vez que... ¡Ay, qué viejo soy! ¡Qué vieja soy! Ayer, porque el Hombre de la Mancha fue la época... No, fue antes del Hombre de la Mancha. El Hombre de la Mancha fue el 68, por ahí. Yo el 64 vine a hacer una película con Enzo Viena y Hilda Lussek. Acá. Se llamaba Mi Buenos Aires Querido. Mi Buenos Aires Querido. Después hice un papelito con Enrique Carreras. Y después estrené una revista, Competit, en el Nacional, con Nélida Roca y Adolfo Stray, que a Nélida la mando un beso porque sé que ve televisión. Le mandamos un beso grandote. Cariñosísima y maravillosa mujer, guapísima. Y después ya hice El Hombre de la Mancha en el Lola, en el Hoy Lola Membrives, que entonces se llamaba Cómico. Esa enorme comedia musical que junto a Ernesto Bianco, bueno, la gente aplaudía y no se terminaba nunca. Sí, era una locura. Además era la época maravillosa de Buenos Aires, donde la calle Corrientes verdaderamente no dormía. Y después, en el Odeón, ese Anillos para una Dama de Gala era, ¿no? De Antonio Gala, después La Malquerida en el Avenida, después Espectáculos en el Avenida, como lo tenía yo contratado con Alberto Closas, hacíamos una especie de trilogía que era Alberto Closas estrenaba una cosa, después estrenaba Ana María Campoy con Pepe Cibrián y después iba yo haciendo otra cosa que en este caso fue el mal que... Claro, eran tres producciones importantes, sí, a lo largo de un año. Exacto, estaban siempre en el Teatro Avenida. Pero hoy está acá Hello Dolly. ¿Qué es para vos Hello Dolly? Pues mira, para mí Hello Dolly es un reto, porque yo no había hecho, incluso en comedia musical, como has dicho antes muy bien, es una comedia musical dramática. Así es. Yo siempre soy una mujer que no sé por qué, debe ser por el aspecto de peinada como Dios, con raya en medio siempre, y tan racial, tan castellana como soy, siempre he hecho comedias dramáticas, o por lo menos pseudodramáticas, o tragicomedias, como por ejemplo Divinas Palabras y esto, pero nunca he hecho una comedia musical, ni sin música, graciosa, simpática, divertida, una mujer desenfadada, y eso es lo que estoy haciendo en la Dolly, y me parece que es una buena cosa, porque a lo largo de mi carrera, pues, era como un hito que me faltaba, y bueno, ya lo he hecho. Y no, además poner en este momento en la cartelera de Buenos Aires un espectáculo con más de 50 personas en escena, bueno, es un espectáculo y es una odisea. Sí, eso hay que agradecérselo desde luego a Patricio Muñoz.